Si alguien quisiera dedicarse profesionalmente o ir por la vía de la, de la inteligencia artificial, ¿cómo le recomendarías que empezara a estudiar? ¿Qué partes serían interesantes en un, una pequeña ruta ¿no? de aprendizaje? Sí, yo la ruta que sí me recomiendo para empezar es eh, Python y base de datos. Porque al final eh, lo importante es Python porque es el lenguaje que está para todo, para todo el tema de la IA, uh -huh. y base de datos porque necesitas aprender cómo eh, tratar los datos piensa que te va a llegar teras y petas de datos. Entonces, eh, si vas practicando con bases de datos pequeñas a nivel tabular, y luego aprendes Mongo, y luego aprendes Redis, y luego aprendes grafos y tal, poquito a poco vas aprendiendo diferentes formas de estructurar datos de forma inconsciente. Entonces yo empezaría con Python y bases de datos. Bueno, yo siempre sí recomiendo la carrera de backend. Uh -huh. Porque unas malas, si descubres que no te gusta la IA, tienes una carrera de backend que está muy bien solicitada el backend de Python. Y si te gusta la IA, pues ser como lo he hecho yo. Yo empecé con frontend, me fui a Backend y con todo el porcentaje de Backend me pasé a la IA. Luego ahí va a tener que aprender matemáticas, librería específica de IA, NumPy, pandas, Scalding, es uh -huh. Pero ya poquito, a poco, pero la mejor para empezar, si quieres darle tus primeros seis meses tranquilo aprendiendo, Python base de datos, Backend. Con eso ya tienes un primer camino y toques dan mucho una IA a alto nivel, para que vayas aprendiendo lo que es una idea y cómo se usa, ya, ¿no? Un poco para ver el objetivo final.